Buenos días, estamos aquí en Hoyo con Leonardo Moreno, uno de los hijos de los dos grandes figurantes de Hoyo, su padre Leonardo Moreno y su madre Victorina Rosado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te recuerda a ti la vida de cuando tus padres trabajaban ahí en los decorados de Golden City? Bueno, pues yo tengo muchos recuerdos porque, claro, en aquella época yo tendría 12 o 14 años y eso no se olvida nunca. Además, yo allí lo que asistía más que a trabajar era como un juego para mí. Claro. ¿Ibas también con tu hermana, Mi hermana Elisa. María Elisa, sí. Y es mayor que yo y entonces pues íbamos a ganarnos el jornal cuando estábamos de vacaciones en el verano. Que es increíble que siendo niños estuvierais allí ayudando a la familia, porque claro, eran unos ingresos. Tu madre además, una de las figurantes más importantes, porque ha trabajado en muchas películas, tu madre, sí, ¿no? Sí, mi madre sí, porque, vamos a ver, Leoncio García era la persona encargada de alistar a la gente. Uh-huh. A él la productora del decorado pues le decía por la tarde para el día siguiente los figurantes que tenía que llevar. Por ejemplo, 10 mujeres, 4 hombres, 2 niños, 3 vacas, lo que fuera. Y entonces Leoncio, pues porque tenía mucha amistad con nosotros, vivíamos cerca, que mi madre siempre estaba dispuesta, pues contaba con mi madre. Y mi madre contaba porque la venía muy bien el dinero que ganaba. Porque entonces no era ninguna tontería que se ganaban. Yo me acuerdo de que mi madre cobraba 300 pesetas diarias, a lo mejor, por ir allí a trabajar, cuando un albañil cobraba en aquella época a lo mejor 200 pesetas a la semana. Entonces la diferencia era abismal en aquella época. Bueno, pero es que tu madre además tenía una fisionomía, tenía una cara preciosa, un pelo... Sí, mi madre es que, vamos a ver, todo el mundo que la conoce, que todavía vive, claro, va a tener 99 años, tiene una forma de ser y un carácter muy abierto y muy simpático. Entonces, se ha hablado con todo el mundo y entonces, pues, se hacía de querer por todo el mundo. Claro. Y entonces, pues, por eso, pues, la llamaban, claro. ¿Y recuerdas alguna anécdota, alguna cosa que tienes grabada ahí de algún actor o algo que te pasó? Yo me acuerdo de un actor, yo, al principio de los decorados, yo tendría entonces, pues, no sé, 11, 12 años, quizá. Yo no me acuerdo qué recao me mandó de venir al pueblo, porque entonces no había coches como ahora. Y me mandó a por algo al pueblo, que yo vine a comprar al pueblo lo que fuera para aquel hombre. Un actor que era rubio, alto. Ahora cuando me acuerde del nombre yo te lo digo. Y cuando le llevé el regalo, que vamos, el recao que me hizo, me regaló un billete de 500 pesetas. Madre aquello mía. Era una fortuna. Madre mía. Y me acuerdo aquella. Más anécdotas. El padre del rejoneador Manuel Vidrié, que se llamaba Manuel Vidrié también, le llamaban Don Manuel, tenía una cuadra de caballos. Y Manolito Vidrié, con 17, 18 años de chico, porque tendrá eso, pues 4 o 6 años más que yo, pues venía ahí con el padre, con los caballos, y había veces que doblaba a los actores. Y yo me acuerdo de que saltaba un pilón que había en el centro del decorado, con un caballo blanco, con unas clines preciosas y una cola. Me acuerdo de Manuel Vidrié, antes de empezar a rejonear, luego ya a los pocos años empezó, estando aquí su padre con la cuadra, ya empezó él a rejonear y ya a seguirle yo por ahí, que me gustaba mucho a mí los toros, era muy aficionado, iba a verle a Manuel Vidrié. Sí, porque hacía como de especialista, ¿no? Claro, que no hacía era. Él doblaba a los actores. Ajá. No era especialista, doblaba a los actores. Muy bien. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, se tiraban los extras, que se llamaban extras, que se tiraban a lo mejor desde el tejado, los disparaban, hacían que se los mataban y se caían. Y yo veía, y decía, ¿cómo puede ser eso? Pues claro, ponían cajas de cartón, colchones, no sé qué, no sé cuántos, y claro, se caían y nos hacían daño. Pero, Y lo que sí me acuerdo también era que los cristales, tanto del salón como del banco, de los sitios, pues claro, salían a lo mejor cuando había una pelea, daban a uno y salían los cristales rotos, y como éramos chicos, eran de caramelo, nos comíamos nosotros los cristales de caramelo, ay, eran los cristales para que no cortaran. ¡Ah, qué divertido! Sí, cosas así, yo me acuerdo de eso.
Bueno, y para terminar, un recuerdo muy especial para tu madre, y tú la recuerdas aquellos años como una mujer emprendedora, trabajadora. Hombre, mi madre ha sido como una ardilla, porque años después, siguiendo allí en los decorados, pues se puso a trabajar en una cocina que había en un restaurante allí donde comían los actores y la gente de la productora. Y pues estuvo allí luego, pues no sé si otros 3 o 4 años más. Mi madre ha sido siempre emprendedora, y ya lo sabéis todos, los del pueblo que la conocéis. También te puedo decir que yo me acuerdo de varios actores famosos, por ejemplo, el Chris Clint Eastwood, que ese es el más famoso de todos los que han venido aquí, por supuesto. Pero yo me acuerdo de uno también que yo le he visto en muchas películas, que se llamaba George Kennedy. Uno rubio, muy alto, también con bigote, George Kennedy, me acuerdo. Me acuerdo de Jeffrey Hunter, que también tuvo la desgracia de que se murió muy joven, pero le he visto en muchas películas del oeste. El que te he dicho antes, René Muñoz, que fue, yo creo que es la primera película de la que tengo yo conocimiento de haber sido la primera película que incluso se rodó en la iglesia nuestra de aquí, que era Bienvenido el Padre Murray. Se llamaba, el actor protagonista era de raza negra y con cubano, y se llamaba René Muñoz. Que luego he oído, o después oí, que se había muerto también joven. Los que han rodado muchas películas aquí fueron Fernando Sancho y otro actor gallego que se llamaba Eduardo Fajardo. Esos han hecho muchísimas películas. Bueno. No sé, y si me pongo a pensar, Peter, el apellido no me acuerdo cómo era, Peter Rubito, que también se murió muy jovencito, se casó con una de aquí. Cristina Galbó. Sí, que vivía por encima del polideportivo. Sí. También se murió muy joven, y ese también rodó muchas películas aquí, muchas. Y no sé si me... hay que pensar, pero... Sí. Pues mira, Leonardo, muchísimas gracias, porque veo además que tienes una memoria privilegiada como tu madre, y con esos recuerdos y esas anécdotas que has vivido y tu niñez, tu feliz niñez, pues todos agradecemos tu colaboración para pensar que en Hoyo, en esos años, fue un pueblo de película, y donde, bueno, y los vecinos disfrutaron de... desde niños. Mira, como me tú. Me viene a la memoria ahora mismo también una de las primeras también, después de Padre Murray, fue una película que se titulaba Los tres hombres buenos. Y luego me acuerdo de una que verás, que es una anécdota, porque es una anécdota. Muy jovencita vino a rodar, hasta que nadie la conocía entonces, claro, la Rafaela Carrá. Ah. Pero de muy jovencita. Ajá. Pues bueno, Leonardo, agradecerte estos recuerdos y tu colaboración, y nada, que siga tu madre bien, que la sigas disfrutando, y un saludo de parte de todos los oyentes, la gran figurante Victorina Rosado. Muchas gracias, gracias, Leonardo. A vosotros. Venga.